¿Qué tal, George? Con el Pokémon. Sí, porque en el Tower Fantasy no puedo entrar. Me pone todo el tiempo que no sé qué, 19 horas de cola, 20 horas de cola de paso. Que pasa es que estoy también un poquito. Un poco desanimado ahora mismo. Porque cuando he visto lo del Tower of Fantasy, he dicho, ya se me ha hecho un rato a dormir. Y justo había una cucaracha en mi cama. Bueno, pues no sé lo mal que le pasó. No moría, echaba spray, spray, no moría. Las sábanas las he tirado, no las quiero. He tenido que levantar la cama, he fregado el suelo con vinagre, he echado spray. Y bueno, no sé si es por el spray, por lo que ha pasado. Y no sé, el caso es que muy, muy de bajón ahora mismo y un poco, no sé. Me acuerdo cuando estaba acostado en mi cama intentando dormir y se me cae una cucaracha en la cara. ¿Qué dices? ¿Se te cayó una cucaracha en la cara? Hice una historia en Instagram. Pero eso fue hace mucho, pero ¿cómo se te cayó en la cara? La puta, qué impre me está dando, o sea, no sé. Luego te paso los vídeos. No, 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 no. Gracias, pero no. Le tengo fobia a las cucarachas. Me dan, no sé, me dan mucha asquerosidad, no las puedo ver. Cuanta más lejos, mejor. En fin, es que no sé, es que no tengo ánimo de nada, tío. Es que si me dijera, mira, es que pasa una vez cada año o así, pero es que está pasando una vez casi cada semana. Y hace 2 semanas fueron dos o tres cucarachas en una misma semana. O sea, es asqueroso. Y es que es la segunda vez que veo una en la cama, tío. Y bueno, no es que la he visto, es que la he escuchado, ¿vale? Porque yo tenía una bolsa de plástico, ¿vale? De patatas. Que suelo, bueno, que ya la he tirado. Que suelo coger un poco cada día, ¿vale? Cuando me entra, cuando me siento un poquito de hambre, cojo una patatilla.
Bueno, pues coge la bolsa, la he cogido y la había puesto en la cama, ¿vale? Y nada, estaba aquí sentado y escucho, o sea, se escucha, claro, está todo en silencio. Está todo en silencio en mi habitación, porque claro, aquí son las 12, bueno, ya son las 1 de la madrugada. Y se escucha el típico plástico, como hace el plastiquito. Se escucha el plastiquito. Claro, mira, yo escucho el plástico y he dicho, no creo que el ventilador es imposible que le diera. Además, entonces lo hubiera hecho hace, en el momento en el que me la puse en la cama. Y ahí llevaba ya un rato. Me da por girar. Y veo a la hija de puta encima de la bolsa. Con la boca intentando entrar en la. No, no sé lo que hacía. No sé lo que hacía. Yo, claro, lo he visto y dije, ¿puede ser esto, verdad? Y es que no miro o no escucho el ruido. Intento meter la mano y está en la cucaracha. Muy, muy asqueroso, muy, muy asqueroso. A ver. No, porque... Ah, ahora sí capturo un Pokémon, le pongo tu nombre, ¿vale? Tampoco es que a mí me agraden mucho las cucarachas. Yo a mí me dan, no sé qué. De por sí a mí los bichos. No lo son, no, me da mucho asco los bichos. Pero las que peor son las cucarachas. Mientras no me muerdan, todo bien. Ya, pero es que imagínate, yo que sé, que estás durmiendo y se te sube a la cama, tío, se te sube encima, yo que sé. Bueno, lo peor es que he leído que las cucarachas. Mientras duermen, se pueden hacer cosas. Que pueden comerse tus uñas, tus pestañas, tu piel, no sé. Yo no sé para qué leí ese tema, pero bueno. Vale, estos son ahora mismo los Pokémon que tengo. Y nada, lo que he hecho ha sido, pues lo que te he dicho, he levantado la cama. O sea, ahora mismo la cama la tengo de pie para ver si se cuela alguna o yo no sé. Que soy idiota, no sé. No la voy a dejar más puesta la cama. A partir de ahora lo que hace es levantar la cama. La dejo de pie, se acabó. Y ya está.
tira las sábanas donde se ha paseado. He fregado con vinagre porque dicen que el vinagre les molesta, pero vamos. Después de echar el medio spray y seguir viva, dudo que el vinagre les haga algo. Y nada, luego echa spray y deja la puerta un poco ventilada que se ventile y tal. Y luego puede ser que también por eso me encuentre un poco tal, ¿sabes? Por el tema del spray y respirando y todo eso. No ando bien ahora mismo. No sé ni lo que estoy haciendo. Tengo que ir por aquí, ¿no? Ah, es verdad, en esta ruta no he capturado todavía ninguno, así que voy a capturar uno. Vinagre. Sí, leí que el vinagre las molesta, o sea, no les gusta el vinagre, el olor y tal. Y lo que hago es cojo una botella de vinagre y echo varios chorros en el suelo. Y después pues fío con él. Pensando, es que creo que voy a ir a por un batido. Tengo un poco, voy a ir por un batido de chocolate, ¿vale? A ver si así, no sé, me levanto un poco el ánimo. Y se me va no sé. Espera, vengo, ¿vale? Vamos.
Vale, ya estoy. Un colacao. No, no, es un batido de chocolate, básicamente. A ver, yo más que colacao prefiero un Nesquik. No sé si allí hay Nesquik. Porque allí sé que colacao no hay. Si hay Nesquik y te gusta, ¿qué opinas del Nesquik? ¿Prefieres Nesquik? Ah, si no recuerdo mal, sé que allí lo que hay es chocolatada, ¿eh? O lo llaman así. Sí me gusta. A ver, es que el Nesquik está rico. O sea, cuando te lo tomas con la leche fresquita y tal. Está genial. Está muy rico. Mamá, mira, yo tengo. Espérame. Mira, yo paso. Ya pasar por Telegram. ¿Y dónde puedo ir yo? Y podría. Tengo ese vaso, ¿vale? Ah, lo curioso es que ese vaso es que ese vaso es de Colacao, ¿vale? Viene con una caja de Colacao. Y yo lo utilizo para tomar Nesquik. Y tiene, si te das cuenta, hay un botón, tú le das al botón y empieza a batirlo, ¿eh? No sé si lo escuchas. Y lo deja con burbujitas y tal.
sí, está riquísimo. Quiero uno. Qué cute. Ah, está muy guay. Yo cuando le dije, va, yo quiero. Pero se agotó. Cuando se les agotó. Y allí en Madrid, Marcos sí encontró uno. Y me lo envió, ¿vale? Es que está genial. Bueno. Vale, en esta ruta yo no he atrapado ningún Pokémon. O sea que lo que me salga debería atraparlo, ¿vale? El primero que me salga es que tengo que atrapar. Siempre y cuando no sean repetidos. Vale, nada, este está repetido. Cuando quiero que salga, no hay manera, ¿sabes? Vale, este es nuevo. Eso. Y encima me lo mato, me lo carga de una. Bueno, nada, volveré luego. Ya está. O sea, ya sé que tengo que atrapar ese. El camino era. Debo subir arriba. Pues a ver qué hay por aquí. No, me la he envenenado. Anda, para tu casa. Ah, que tiene más.
Vale, voy a cambiarle de sitio porque está un poco jodido. Espérate, porque igual es por aquí. Primera que en el otro lado. Pues sí, era por ahí. Tumbarrocas. A ver qué tal está este. Está mal. Mierda, es que lo sabía. Vamos a ver a mí. Si ya tiene a José, le hago el impacto y no me lo cargo y ya está. Pero es que está envenenado. En los antiguos me acuerdo que si te ponían envenenado al Pokémon, cada paso que dabas, cada X pasos, el Pokémon seguía envenenándose. O sea, le restaban vida. Eso ya lo quitaron. No me acuerdo en qué generación lo quitaron ya. Poco eficaz. Ah, pues es tipo bicho, ¿no? Cena. Vaya tanque, el llama el Gamakichi. Menos mal, y el que quitaron eso. Hombre, debería ser opcional. Yo creo que lo podrían haber puesto en plan. Habrá gente a la que sí le gustaba esa opción. Entonces, que hay un menú en el que. Un desplegable. ¡Eh! ¡Mira! ¡Está ahí evolucionando! Ha evolucionado envenenado. Para comunicarse entre sí se tocan con las patas delanteras y transmiten pulso eléctrico con la garra. Genial, ¿no? Y sigue envenenado. Suena muy sado. Este es uno de mis favoritos. O sea, no. O sea, este no, sino la evolución siguiente, ¿vale? El Luxray. Lo malo es que me ha salido 8. Me ha salido mal. Pero bueno, o sea, este puede aprender muchas habilidades muy buenas. Pues ha evolucionado rápido, ¿verdad?
Estas niñas pequeñas, ¿de dónde han sacado los Pokémon? Se supone que te los dan cuando tienes 12 años. No cuando tienes 6 años. Mierda. Ay, y ahora saca el envenenado. Joder, no, no, me he caído. Tengo que tener cuidado. Vale, me entra mañana por el otro. Puto veneno, tío. Vale. Así me sube el Magikarp el 20 de una vez y evoluciona Gyarados. Mientras tanto es un Pokémon inútil. Vale, a ver. El veneno es muy jodido, sí. O sea, te lo tengo que cambiar de sitio. Lo voy a cambiar por el por Saber. ¿Serio? Pueblo aroma. ¡Ay, espera! Estos son los que le dan a Mew. ¿Qué guardan? Vale, un Mew. Es poner el emote. Buah, es que se supone que tengo que poner un emote, pero me da cosa. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Le pongo algodoncito. O nubecita. Con algodón de azúcar. Sí, te dan, o sea, este Mew te lo dan, esa pareja de ancianos, y ahora el otro me va a dar otro. El otro me da a... ¿cómo se llama? Este que es legendario también. No, legendario no, es... peculiar era. ¿Sí? De tipo planta. A ver, a Mew te lo dan si has jugado al anterior juego, al Pokémon Let's Go Pikachu. Y al otro que me van a dar ahora es si has jugado al Pokémon Espada y Escudo, ¿vale? Entonces, te detecta la partida... Y te da el Pokémon. Es que no sé cómo te ponerlo, la verdad. Es que no sé. Es que...
Ah, creo que no le voy a poner un mote porque es que no lo voy a usar en la partida, ¿vale? Porque sería estropear un poco la experiencia, ¿no? No, no voy a poner el mote. Voy a ver los datos, a ver si me ha dado, a ver si me ha tocado bueno. Pochísimo. Horrible. Me ha tocado horrible. Me ha tocado, vamos. A ver. He guardado. Podría intentarlo otra vez. Ah, no, el que me da es Hirachi. Me voy a hacer trampitas y voy a iniciarlo de nuevo. Es que el Mew que me da es muy malo, tío. Lo siento, pero no. O sea, un Mew a la que le bajen la velocidad. Y es que no, no. Menos mal que guarda antes. Vale, bueno, mira, me ha tocado neutral. Así que vale. No está mal. No es ni malo ni bueno, simplemente es normal. Sea, no tiene ni pros ni contras, básicamente. Lo prefiero así. Ahora se ha enviado al PC. Y voy a intentar hacer que el otro me saque. Es que claro, el otro me ha salido igual que este. Pero ahora como reiniciamos, como me lo dan. A ver, ni tan mal, ¿no? Porque me lo bajé en defensa, que es donde cogea este Pokémon. Así que bueno. Así está bien. ¿De qué nivel me lo... Espera, ¿de qué nivel me los han dado? Nivel 1. Voy a curar a este el envenenamiento porque si no. Tengo más, ¿eh? Tengo que ir hasta aquí. Ciudad Vetusta. Pues voy a ir primero aquí. Valle Eólico. Luego a la Forja de Fuego y por último el bosque. Lo rojo es lo que... Lo azul es lo que ya está explorado del todo. Lo rojo es que te voy a quedar algo, ¿no? O no sé. No sé cómo va exactamente.
Vamos a plantar una vez. Se ha ido a ver. ¿Me dais vallas? Me da solo una, que te cañe. Quiero sellos, putas. Dame. No tengo, no, no se lo puedo comprar nada, no tengo nada así pobre. Vamos a amargar esto, ¿no? Vale, ya tienes agujita. Ya vamos a ir. Esta es una nueva ruta, ¿no? Espérate. Vale, aquí puedo atrapar un Pokémon. Bueno, esos dos idiotas, ¿no? Vale, a ver cuál me sale.
Que sea uno chulo, que sea uno chulo. Bueno, a ver, no está mal. Es tipo agua. Vale, voy a intentar no matarlo, tío. Ese suspiro, que suspiro. Mira, a este le voy a poner tu, le voy a poner tu nombre. Hostia, resiste este, ¿no? Vale. Vamos por él. ¿Te gustaría llamar tu, que este sea el que lleve tu nombre? ¿O prefieres otro? Este le pongo mientras otro nombre. Vale, venga, vamos a tirarlo. Nada rotando sus dos colas a modo de hélice. Cuando bucea, su vejiga natatoria se desinfla. Pokémon Nutria Marina. Es una Nutria, ¿eh? Vale. ¿Qué he puesto? Espérate. Joder. Se lo voy a cagar. Vale. Es una Nutria. Sí está bien, ¿eh? Vamos a darle. Vale. ¿Qué quieres hacer? Voy a ver los datos, ese sería bueno. Este, vale. Le ha bajado ataque. Este va a ataque especial, así que cojonudo. Lo malo es que se ha ido. Le ha subido defensa especial. Lo suyo es que hubiera subido velocidad o ataque especial. Pero bueno, al menos no se le he puesto como la mayoría de los que tengo. A ver a quién podemos cambiar. Vale, voy a quitar al macho. Creo que ahora mismo... Y sí, porque, a ver, a Labra y a Magikarp no los puedo quitar porque necesito que suban de nivel. Pues ya tengo el Pokémon de agua. Ni tan mal. A ver. Es verdad, le tengo que asignar una Pokéball. Pues este está libre, ¿no? ¿Qué nivel me lo han dado? Nivel 9. Habrá que subirlo un poco. A ver. ¿Ese es tipo normal?
Bueno, es que si vas con ese Pokémon. Butón. Es trampa. Los del Prado se refieren a estos. No, no me dejan. Vale, pues es por arriba, así que necesito la otra llave. A ver, pues los voy a quitar de aquí. Son especiales. Este me lo dan en un intercambio, tengo que usarlo para crianza. Vale. Espero que no se me muera ninguno más, tío. Es que ya se me ha muerto un Pokémon. Se me ha muerto un pájaro. Porque bueno, aquí si te mata el Pokémon, no lo puedes usar más. F, está muerto. Vale, es por aquí donde están esos dos pargalos. Me quieren cerrar la boca. Buenas peinados que me llevan. Son peinados de cuando eres niño, no cuando eres adulto, ¿no? A ver. Poco eficaz. Vale, menos mal, me la enveneno. Vamos a sacarte a ti para que hagan. Ah, bueno, no, esperas, no, no, no tienes nada. No tienes placaje, voy a arriesgarme que te maten. Vamos a sacar. Van a sacar tipo bicho. Tipo bicho era débil. No, voy a sacar a José. No me fío. Stop. Me quedaré sin paz, dice. Ahora también con el otro, qué pesados son, ¿eh?
Adiós, amigo. Hostia, o sea, vamos a enseñarle hidropulso. 60 de ataque especial, es muy cheto. Vamos a quitarle el golpe de furia. Maldición. Bueno, no sé qué decirte. Me quito esto. Un Pokémon decente. Es algo y lo que me da es miel. No sé qué va a volver a la central esa, ¿no? Vale, voy a por agua, no tardo en arriba.
Vale, ya estoy aquí. Vamos a salvar al tío este de la niña. ¿Qué haces aquí? No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta. Entonces no gana el último. No es el momento de lamentarse. Tengo que avisar al comandante. Mira cómo corre. Yo no pierdo el tiempo con un jueguecito, mocoso. Así que así es como actúa malo profesional. Venga, me toca ese chaval. Hostia, ha sobrevivido. Un fortaleza como el Metapod. No es una entrometida, ya se me extenso. Y otra, vamos a darle para el pelo. Este tiene dos. Ojo, cuidado. No la lía. De perro. Odio a los crocs que resultan ser buenos entrenadores. No creo que necesite curarlo. Por ahora no. Soy una de las tres comandantes del equipo Galaxia. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este, pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco, ¿verdad? Qué triste. Bien, luchamos para decidir qué hacer a continuación. Si gano yo, te vas. Si ganas tú, se irá el equipo. Ojo, es un boss. A ver qué tiene esta tía. Un Zubat. Pues me lo voy a merendar con patatas.
Adiós, Zubat. Hostia, se ha resistido. Uf, hija de perra, ¿eh? ¿Qué les estás haciendo a mis Pokémon? ¡Hostia puta! Ese Pokémon necesita perder peso ya. Está al borde de un infarto. Voy a ayudarlo. Porque soy buena gente. ¡Eh! ¡Me lo mata! Cambiar. Te dará un ataque en medio del combate. Eso espero. ¿Qué coño? ¿Por qué quita tanto, tío? Me ha quitado el objeto. Uf, no me creo que no le haya hecho nada, tío. Vas a estar cambiando mucho de Pokémon, tía, porque es que ya cansa. No, no le he hecho nada. Vale, tengo miedo. Los dos mejores están jodidos. ¿Qué puedo hacer? Nada, estoy jodido. Es que no para la tía, está hecho trampa. No para de cambiar el puto Pokémon todo el rato. Que son niveles muy bajos, tío. Nivel 12 y nivel 10. Y estos no tienen ataques. O sea, estos no pueden hacer nada. Es que en realidad yo es que estoy yendo con un equipo de 4. Estrategia. Es que no hay estrategia. Es que es que el Pokémon que saque es que me lo va a matar. No voy a intentar con Marcos. Es que ahora primero ataca a ella. Y luego te quiero que otra vez de nuevo ataca a ella. Es que es... Es que creo que con otro golpe me lo mata. Es que no puedo, no sé qué, no. Sí tengo que cambiar ya. Estoy jodido. No puedo hacer nada, está todo el equipo muerto ya. Pues nada, estoy ya muerto, o sea, no puedo hacer ya nada. Qué bajón más grande ahora mismo. Sinceramente no tengo ganas ni de seguir al juego. Dos Pokémon se han cargado cuatro de los míos, así que nada. Ahora mismo tengo las mismas ganas de seguir jugando que de irme a dormir. Mis Pokémon son todos muy malos, o yo soy muy malo.
No recuerdo yo nunca que me haya pasado esto en un Pokémon. Así que nada, pues me toca sacrificar un Pokémon. Pues sacrificar a George. Es que es el único de nivel más bajo. Me acabo de capturar para nada, tío. Pues nada, me toca sacrificarlo. Adiós, chimuelo. Sala. A ver, tengo la oportunidad de volverlo a tener si lo crío. Puedo hacer crianza una vez por Pokémon. Pero bueno, no. Y espérate, a ver, espérate, a ver. Joder, macho, lo que resiste el puto Digimon este. Es que la culpa ha sido mía. Entra con este herido. He dicho, bueno, no creo que pase nada. Tenía que haberlo curado. La culpa ha sido mía. Por no querer gastar una puta poción he perdido un Pokémon. Algo que parece tan fácil se me ha puesto difícil. Por no querer gastar una maldita poción. No puede ser, he perdido contra un mequetrefe. Pues nada, tío, pero sabor amargo porque he perdido otro Pokémon. Ah, me está evolucionando el bicho este. Gamakichi ha evolucionado a Grotle. Su concha está compuesta de tierra endurecida. Algunos Pokémon picotean las bayas de los arbustos que le crecen en el lomo. Esto no me lo esperaba. Tampoco importa, disfruta de nuestro combate. Supongo que es hora de que me despida y me vaya, por el momento. El equipo Galaxia estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía de cualquier precio. Por lo visto, su idea es crear un universo nuevo. Nada de lo que decían tiene sentido alguno. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que me hayas salvado. Por fin podré ver a mi hijita. Más como con lo de niña. Igual es fatal, ve a lavarte, cochino. Perdona, es que me hacían trabajar sin parar. Muchas gracias, entrenador. Has hecho a la gente mala. Has echado a la gente mala. Seguro que ahora vuelve el Pokémon con forma de globo. ¿El Pokémon? Pues nada, vamos a quitar a George del equipo. Que está debilitado.
Pues nada, me tengo que atrever a meter al macho, ¿no? No, voy a meter mejor a este. Voy a hacer. Me da coraje. Pero bueno, nada, hasta la crianza no podría. No lo voy a poner. Vale, hay que quitarle la Pokéball. Pues nada, el próximo que salga le pondré también tu nombre. A ver, ¿cuál me tocará? O mantengo a ese hasta que llegas a la. Me queda poco, creo que, para llegar a la crianza. Vale. Bonita. ¿Será más rápido que mi Pokémon? Sí que resiste este bicho. Y me sale otro. No, joder. Hostia, tiene cuatro. No me jodas. Tengo que cambiar, no puedo con el electro. Bueno, este tío creo que va a tener cuatro Geodude. Ya lo verás. Cuatro. Vale. A ver, vete para casa, anda. Sí, le voy a quitar el pastuano.
Espera. Vale, ya estoy. Es que nada, ya cualquier ruido que oigo ya, no sé, tío, estoy paranoico. Pero bueno, es normal, es que después de lo que he visto. Oh, ¿para dónde están? Vale. Macho. Macho. Es tipo lucha. ¿El agua le hace daño? No me acuerdo. Macho. Confusión, ¿sí cuánto daño le hace? 50.
Un Geodude, es que lo sabía que iba a sacar, sobre todo Geodudes. El tío este tiene solo Geodudes. Tengo que cambiar el de hidropulso y ponerlo en principio. Un Bidoof. No, eso se ve. Seidas carreando. Está pegado solo. ¡Funciona! Dani está evolucionando. Ahora. Cuando utiliza su poder psíquico, emite poderosas ondas alfa que pueden destruir instrumentos de precisión. Pokémon PSI. ¿Qué es el Pokémon de PSI o qué? ¿No? Confusión, pues, por fin, tío. Vale, ya puede. Ya no es un Pokémon inútil. A ver. Vamos a mirar algunas cosillas. Vale, tiene chispa, mordisco. Este ya está bastante bien. Este lleva hoja afilada, golpe roca. Y en breve le quitaré placaje. Vamos a subir hidropulso y confusión. Este confusión, es que me salió bueno. Oh, sí, bastante. Listo, más. No. Confusión, vale. Y bueno, este que está... Salpicadura, no tiene ningún efecto. Solo salpica. Pues ni tan mal, ¿no? Vamos a volver a esto. Pues es que Kadabra, para evolucionar en Alakazam, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, necesito ser intercambiado. ¿Qué le falta a mi equipo? Tengo electricidad, planta, agua, psico. Me falta fuego. Fuego y algún fantasmita, ¿no?
los bichos. Mi pregunta rápida, ¿cómo te montas en el cubo? ¿Estás en el tower? ¿Has podido entrar? Joder. Depende, ¿con qué juegas? ¿Con teclado y ratón o con mando? Teclado. A ver, ¿has llegado a la misión donde te dan una moto? Porque eso es importante. Es decir, el juego te lo va desbloqueando poco a poco.